termina mi tiempo de estar entre vosotros. Todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche y huiréis cuando veáis lo que sucede, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Vosotros andaréis como fugitivos y asustados, pero hay dos cosas que os pueden consolar: que yo resucitaré al tercer día de mi muerte, y que después de resucitado iré delante de vosotros a Galilea y allí me veréis. Maestro, no te comprendemos. Sentaos y velad por mí. Padre. Padre mío. Si es posible, te suplico que no tenga yo que beber este cáliz de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amigos, sé que esta noche hemos hablado mucho y estáis cansados, pero ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo. Pedro, ¿tú también duermes? Despertad y orad para no caer en la tentación, ya que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre mío, todas las cosas te son posibles. Haz que no beba yo este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ensalzado sea el Hijo del Hombre, a quien los ángeles llamamos santo. Soy mensajero del Padre, enviado para confortar tu carne en agonía. Mientras la humanidad duerme, el Padre vela. Él ha sentido la soledad de tu alma y tu sudor de sangre que ha mojado la tierra de Getsemaní. Venza tu espíritu la angustia y la pesadumbre de los pecados del mundo. Los ángeles cantaremos la victoria de quien, siendo Dios, ha querido padecer y morir como hombre. Pedro, levantaos, vamos, que ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, que ya se acerca el que me ha de entregar. Judas, dinos quién es tu madre. Aquel a quien yo bese, es él. Entérale bien y seguidle con cautela. ¡Adelante!
Dios te guarda eso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así me quieres, muerto porque yo te amo. ¿Qué es lo que haces, amigo mío? A mí, que hace poco me arrodillé a tus pies para lavártelos, y ahora así me lo pagas. ¿Por qué haces esto, amigo mío? Te hice mi apóstol, obrador de milagros y ahuyentador de demonios. Y si algo más quieres de mí, estoy presto a dártelo. ¿Por qué así me has vendido a mis enemigos? Dime, amigo Judas, ¿en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! Si es delito en mí haberte querido tanto, yo soy reo de un gran delito. Pero si esto no es culpa, dime, amigo Judas, ¿por qué así me han vendido a mis enemigos? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Sois soldados de Tiberio y huís ante un hombre? ¡Cobarde! El que no cumpla con su deber, el descargue de baquetas caerá sobre la espalda. Repito por segunda vez, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya os he dicho que soy yo. Si me queréis a mí, prendedme a mí, pero dejar marchar a esto. ¡A ver, prendedme! ¡Atrás, dejad al maestro! ¡Pedro! Envaina tu espada. ¿No sabes que está escrito que el que a hierro mata, a hierro muere? Como si fuera un ladrón, habéis salido a prenderme armados con espadas y garrotes. Todos los días estuve entre vosotros enseñándoos en el templo y no me prendisteis. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. Esta es la hora y el poder de las tinieblas. ¡Basta ya! ¡Sigamos la marcha! ¡Adelante!